Gracias, eso, bailarín. Fuerte el aplauso para la correntina Coty Romero. ¡Vamos, Coty! ¡Bienvenida! ¡Hola, Coty! ¡Ay, qué linda que es! ¡Uy, qué energía que tiene esta chica! No, lo miro a tu ex, viste, porque digo, ¿qué me va a decir? Pero no te tenía con esa energía. Yo te veía en el streaming con Chris y con los chicos, súper tranquila. Ahí me dieron un tetilo antes. ¡Ah! Muy bien. Muy linda, muy linda. ¿Escuchaste hoy a tu ex novio? Que dijo que estabas con media cierta soberbia ahí. ¿Cómo le va, Jitsu? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Me encanta verlo a usted. Usted es un gran bailarín. No tengo que hablar a usted. Usted no. Ya se ha ganado un lugar en esta pista. Que... ¿Cómo me dijiste? No, que lo que decía tu novio, el cone que está ahí. No, tengo novio. Bueno, lo que decía tu ex enamorado era que vos ayer como que medio lo ninguneaste desde ahí, ¿entendés? ¿Dijo eso? Sí, como que te había sentido como medio, no sé. Eso que le cantó, Bueno, la verdad es que yo lo amo con todo mi ser. Pero, cuando viene el pero de una mujer es tremendo. Pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces, ahí sale la coraza esa mía de como de que no me importa nada, como que le hago la contra, pero en realidad soy una bola de sentimientos adentro. Oh. ¿Y todavía sentís amor por él? Sí, obvio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que viva el amor! ¡Enamorada! No me hagas la seña esa que... ¿Qué pasa, Marcelo? El corazoncito ese, ¿qué hace? ¿Qué son? Ángel Di María. ¡Un emoji! De apoyo, de apoyo. ¿Qué hace el amor? Pero algo lindo, decirle algo lindo. Están en el streaming y me hacía así, como si saliéramos, como si no tuvieran audio. Es apoyo. No, porque no le quiero poner nerviosa. Que disfrute la noche. No se va a poner nerviosa. Si está diciendo que te ama, ¿por qué se va a poner nerviosa? Al contrario, va a decir, qué lindo. ¿Nervioso vos? ¡Oh! Pone, dale. Dale. Acá hay amor, Marcelo. No, de ver que le pasaron una rosa. No, la trajo él, te juro. No, ¿qué la va a traer? Pero la tenía acá, por eso estoy alcanzando. ¿Y que tiene una frase escrita que sacó de internet también? Decile. Dale, decile la frase. No, tengo la frase en la cabeza. Decile la frase que tenés para tu exnovia. Bueno. ¿Vos volverías con ella? En realidad... ¿Vos volverías? Estamos acá en el streaming en vivo del Bailando y lo tenemos acá dentro del estudio. Es tremendo. ¿Volvería, retornaría? ¿Pero puedo decir la frase? Un minuto. ¿Puedo decir la frase o digo, te contesto lo otro? No. Lo que quieras, decir la frase. En realidad había traído esta flor que me recorrí medio Palermo para buscar porque busqué la más linda. Pero en realidad no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche. ¿Era así cuando estaban de novio o no? ¡Chamuchero! La gente conoce más. Ahí tenés tu respuesta. Ahí está la respuesta, me parece chamullero, demasiado chamullero acá el amigo, me parece, bueno. ¡Ay, el amor! ¿Cómo se dice mentiroso en guaraní? O sea, ¿a quién le tenemos que preguntar? ¿Quién es? ¿Quién vino? ¿Quién vino a acompañarte? Mi papá que habla guaraní más o menos, porque... ¿Cómo se dice mentiroso en guaraní el papá de Coty? ¿Cómo le va, padre? Yapú. Yapú. Terrible Yapú, terrible Sanatero. Uy, de pu. Terrible. Me suena medio raro. Después Jacú, que es caliente cuando está. Yapú, Jacú. Sí. Un caliente, un chamullero caliente. Bueno, perfecto. Bueno, ha venido toda la familia acá de Coty. ¿Cómo estamos para bailar? Tu novio, dicen, o tu exnovio, bueno, perdón. Tu exnovio hasta acá, para todos ha sido como lo más grosso que ha pasado acá por el Bailando. Y mirá que pasó Flor Viña, pasó Noelia Pompa, pasaron el bicho y Anita, pasaron los ex campeones. Sin embargo, es el más grosso hasta acá él. No, estoy re feliz por él. O sea, sé lo que la luchó para estar acá, así que me puse re contenta. ¿Pero vos bailás al nivel de él? Esperemos que sí.